Hola, hola, ¿cómo están? Y finalmente llegó el jueves para disfrutar de la mejor náutica nacional e internacional. Acuérdense que tienen la posibilidad de ver este programa a través de la pantalla DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en Paralelo Cero, los adelantos. Mirá. Te mostramos un super velero deportivo italiano, el Milius 80. Navegamos en la Mediterránea en 340 motorizada con dos fuera de borda. Y un nuevo barco argentino, el moderno clase A 64 Hardtop. Milius es un astillero italiano que se encuentra en Podenzano, en la provincia de Piacenza, y desde allí se fabrican los veleros más exclusivos de placer y también para las regatas. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer uno de sus últimos lanzamientos, el Milius 80 pies. El Milius 80 es un moderno y sofisticado velero concebido tanto para crucero como para regatas. Fue diseñado y construido por el astillero Milius de Italia y estas son sus características principales. Tiene una eslora de 24 metros con 43, manga de 5 metros 85, calado máximo 4 metros 40, desplaza 29.750 kilos. El depósito de agua potable es de 1.100 litros, el de combustible 1.000 litros, la superficie bélica 1.095 metros cuadrados. El Milius 80 nace de un proceso que la marca denominó investigación continua para la más alta calidad, en un intento por realizar algunas mejoras sobre el Milius 76, su antecesor. Fueron revisados algunos detalles sustanciales, como el área de la cubierta y el cockpit, que tuvieron una renovación completa. El cockpit es más bajo y más elegante, mientras que en la cubierta la ausencia de un paso en la cabina aumentó la posibilidad de espacio libre a la misma altura. El diseño interior también se simplificó. En el área de popa y a babor hay una cocina en forma de herradura equipada con todas las comodidades, mientras que sobre estribor hay más espacio para el baño y la cabina de tripulación. Adelante del salón se encuentran las áreas para el propietario y los invitados, con tres cabinas con baño en suite. Detrás del salón, sobre babor, está la cuarta cabina con su propio baño. El primer Milius 80 se lanzó en la primera semana de mayo de 2018 e inmediatamente después participó en la Copa Milius en el contexto de una de las regatas más importantes en la isla de Capri. Esta unidad, bautizada Twin Soul B, será utilizada por su propietario tanto para cruceros cortos como para regatas oceánicas. El barco está armado con un mástil de módulo alto, vela mayor cuadrada con doble respaldo, aparejo de carbono y cabrestante de carreras. El astillero Milius nació en 2003, lanzando un año después el primer velero equipado con importantes desarrollos muy imitados desde entonces. La marca es muy conocida por sus innovaciones y su eslogan es «Veleros para vivir y amar el mar». ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y ahora es momento de hablar de Paralelo Cero Magazine. Si todavía no lo hiciste, acércate a los principales kioscos de Capital y del Conurbano. Y si no, otra forma de adquirirla es a través de ComunidadNautica.com. Como te digo, siempre no solo trae la mejor náutica, sino todos aquellos temas
que a vos te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, el mejor contenido en Paralelo Cero Magazine. No la dejes pasar. Ahora, momento de la primera pausa y de regreso hay mucho más por compartir. No te vayas, que enseguida volvemos. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa navegamos en la Mediterránea en 340 con dos motores fuera de borda. Ya volvemos. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, búscanos en Facebook. Para ver los mejores barcos de Argentina y el mundo, qué mejor que estar frente a la pantalla de Garage TV disfrutando de Esloras con la conducción de Horacio Benzeni. También tenés la posibilidad de ingresar a su canal de YouTube Esloras TV para ver las mejores notas y todos los tests en HD. No te lo pierdas. Ahora es momento de visitar Barón para conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Barón. Sabemos lo importante que es proteger la embarcación y para ello hemos traído unas nuevas defensas para pontones. Contamos con dos modelos, uno que se puede hacer firme directamente en el pontón o directamente se puede hacer firme en el muelle. El portátil lo podemos hacer firme con un cabo en la popa de nuestra embarcación y el otro viene preparado directamente para hacer firme con tornillos en la marina. Pueden verlos en nuestra página o directamente visitarnos. Nos vemos. Y ahora llegó el momento de disfrutar de la Mediterránea en 340, que está motorizada con dos fuera de borda de 300 HP de potencia cada uno. Es una embarcación con un marcado ADN offshore. Hoy aquí en Paralelo Cero, Martín de Lía nos cuenta mucho más. Si hablamos de velocidad y performance, hablamos de Mediterránea. Y hoy les vamos a presentar la 340. En este caso es con motorización fuera de borda. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de las dimensiones generales? Sí, bueno, esta nueva Mediterránea que presenta el astillero es una variante de la dentro afuera. Las dimensiones básicamente las conserva. Tiene 2,65 metros de manga, 1,80 metros de puntal. Y la eslora que se acorta un poquitito por la variante que se genera la popa, que se va a 9,60 metros. Esta adaptación de un dentro fuera a motorización fuera de borda. La motorización fuera de borda es muy requerida en el interior del país. Con una pequeña modificación y un agregado de un sistema de bracket, pudimos lograr que se conserve casi todas las características iniciales de la dentro fuera, que son muy buenas en cuanto a habitabilidad y demás, y agregamos la posibilidad de tener uno o dos motores fuera de borda instalados en la popa. O sea que no hay demasiadas diferencias entre un modelo y otro, o sea, dentro fuera y fuera de borda. No, por suerte relativamente pudimos conservar mucho lo que es la habitabilidad del cockpit, también generando una muy buena zona de planchada, que muchas veces en lo fuera de borda es una parte que queda bastante restringida.
que es tan cómodo y amplio. Vamos a describirlo, cómo está distribuido. Bueno, tenemos una zona de solarium central con doble entrada por ambos lados. Luego tenemos todo un sector de dinette que es muy confortable, que está vinculado con el solarium, que podemos colocar una mesa donde pueden albergarse 6 a 8 personas muy cómodamente. Tenemos el sector del comando de la embarcación con un asiento doble, un butacón doble con regulación de altura. Y al lado del butacón del timonel un asiento en forma longitudinal para que se pueda sentar gente acompañándolo. Y si seguimos, ingresamos, ¿qué encontramos? Bueno, el interior es un interior tipo loft, está todo integrado. Tenemos un sector de cama doble en la zona de proa. Tenemos un baño compartimentado, que en estas esloras muchas veces no se logra. Acá pudimos lograrlo con muy buena altura interior. Un sector enfrentado al baño de cocina que está completa. Y posterior a eso, una conejera, digamos, para guardar cosas o eventualmente que se alojen los más chicos. ¿Y cómo sale equipado el astillero? Nosotros ofrecemos todo lo que es el instrumental de motores completo, equipo de navegación, ecosonda, radio VHF, luces de navegación, y interiormente tenemos todo lo que es la tapicería completa, inodoro eléctrico, microondas, cocina y heladera. Estamos viendo en imágenes, ¿cómo está motorizada? Bueno, esta es una versión que está motorizada con la potencia máxima de diseño del astillero. Tenemos instalado dos fuera de borda, cuatro tiempos Yamaha de 300 caballos. Está alcanzando una velocidad máxima de 50 nudos. Tiene una muy buena aceleración, estamos estimando en el orden de los 2 o 3 segundos que estamos en planeo. Y lo más importante de este equipo es que a una velocidad crucero de 2.800, 3.000 RPM, podemos mantener una muy buena velocidad constante de 48 a 50 kilómetros por hora. Bueno, Martín, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y, por supuesto, unas gafas en agradecimiento. Bueno, muchas gracias, como siempre, a ustedes por todo lo que hacen por la náutica y, bueno, nos seguiremos viendo próximamente. Nos seguimos viendo en el río. Gracias. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, podés ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa y de regreso hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero en la pantalla del Garage TV. Tras la pausa, te mostramos el nuevo Clase A 64 Hardtop. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce. Búscanos en Facebook. Y si quieres ver este programa online en directo, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Y acordate que tenés la posibilidad de ver la programación completa de este canal, estés donde estés. Y ahora es momento de disfrutar del último lanzamiento del astillero Clase A. Se trata de un hardtop de 64 pies. Lo vemos.
Estamos a bordo del K64 Hardtop y hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Acompáñame. Cacho, finalmente estamos a bordo del K64 Hardtop. ¿Cómo estás? Bienvenido a Paralelo Cero. Gracias, Lorena. También bienvenida al Hardtop. Presentación de la línea 2019 de nuestro astillero. Es un barco de gran porte y ¿qué te parece si empezamos hablando de sus dimensiones generales? Estamos a bordo de una embarcación con 20 metros de eslora, 5 metros de manga y unas 28 toneladas de peso. Con planchada, teniendo en cuenta que utilizamos acá unas planchadas sumergibles que son muy prácticas, como ustedes van a ver en las imágenes, llegamos a 64 pies totales. Parece, Cacho, si empezamos a describirlo en su interior, ¿cómo está dispuesto y qué comodidades podemos encontrar? Básicamente la característica del Hardtop es integrar el gran salón con el gran cockpit. Todo esto cuenta con la cobertura de un techo rígido, corredizo, y el interior consta de 3 camarotes, cada uno de ellos con su baño en suite y desde luego un amplio sector de cocina. Cacho, y como está dispuesto, ¿puede ser que a gusto de consumidor se pueda cambiar, se pueda alterar? Mira, básicamente nosotros estudiamos la arquitectura de forma tal de ofrecer la mayor funcionalidad y comodidad a bordo y existe de todas modas la posibilidad de que cada uno de los propietarios pueda personalizar de algún modo más particular. Lo que llama mucho la atención cuando ingresás es el diseño, cómo está terminado, los acabados. Sí, yo te diría, para resumir, acá hay objetivos de calidad de construcción, diseño moderno y confort y tecnología a bordo. ¿Con qué motores cuenta? En este caso hay 2 equipos Volvo Penta de 800 HP con transmisiones IPS. ¿Tiene otras posibilidades también? Posibilidades con otras marcas de motores marinos y con otros tipos de transmisiones hasta 1100 HP. ¿Qué es lo que se puede destacar de esta embarcación? Sin duda, eficiencia dinámica, esto es un barco ágil, de gran autonomía y una comodidad sobresaliente en todo aspecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la nota, por confiar en Paralelo Cero para mostrar este tipo de embarcaciones y, por supuesto, unas gafas en agradecimiento Union Pacific para que disfrutes. Gracias a ustedes por la visita. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Nos vamos despidiendo de Paralelo Cero y de la guardería Sartú, donde nos encontramos una vez más muy, pero muy cómodos como siempre. Acuérdense que pueden visitar nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando novedades y nos pueden dejar mensajes, sugerencias y muchas cosas más. Acuérdense, mi Instagram personal es honestidad78 y la semana que viene tenemos una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!